con más de este News Tricks. Recuerden que hoy, como cada viernes, estamos hasta las 14.30. Así que, eh, bueno, con mucha información. En este caso, eh, tenemos una nota muy interesante de una muestra que va a estar sucediendo, pero que no es solamente una muestra. Atención, atención, y acá tengo también data. Vamos, vamos de a poquito. Es una muestra fotográfica que se llama Otras Miradas, que incluye tres proyectos realizados con la Fundación Lazos y el taller de pastas... Eh, protegido seres para eh, confeccionar calendarios y agendas anuales. ¿okay? Son tres calendarios. Eh, uno es Roqueando, que eh, reinterpreta etapas icónicas del rock nacional. Otro es Valiense de Selección, que recorre el mundo del deporte ballense a través de sus protagonistas. Y el otro es Reviviendo el Patrimonio Arquitectónico Bayense. Recrea escenas eh, imaginando esos espacios de pleno esplendor en su funcionalidad. Eh, así que bueno, son estos tres. Y que eh, ahora nos va a estar contando un poquitito más ella. Acá yo ya tengo la agenda, no la del año que viene, sino la de este año, que este caso sería la de Valencia de Selección, eh, ¿no? que bueno, arranca la agenda, ahora la vamos a, a estar chusmeando mejor, pero la tenemos a ella acá, que, que está detrás de todo esto y ya trabajando y viendo y cómo lo vamos a hacer, porque la muestra es la semana que viene, se inaugura el martes y va a estar varios días, cinco sí, días ¿no? en total. El, hasta el 7 de noviembre. Ah, bueno, va a estar, va a estar bastante, así que bueno, la tenemos aquí, Marcela Sánchez. Bienvenida Marcela Gracias, Cultural, querida. entre otras cosas. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos cómo se están preparando. Primero, antes de hablar de la muestra en sí, hablemos un poco del proyecto, que Dale. tiene larga data, no es que nació ayer. Así no, no, el proyecto tiene cuatro años. En realidad, yo conocí a Fundación Lazos y Ceres a través de sus directivos eh, cuando trabajaba para Pepe Sánchez, en Bahía Basket. Sí. En segui mi misión dentro de la empresa era coordinar a los chicos que trabajaban como acomodadores de plateas, que eran de la laboral de la calle Celarrayan, de las cuales el presidente de Ceres era el director y la de la directora de lazos era la vicedirectora. Ah. De ahí nace mi amistad con ellos uh -huh. y como tengo mucho tiempo de ocio y para mí está buenísimo para poder crear, un día se me ocurrió que estaba interesante el tema de empezar a trabajar con los chicos, pero no como lo hacen común para mí, o sea, por ahí no les queda otra, pero yo siempre veo que eh, todas las acciones que se realizan con discapacidad terminan comprando los padres de los otros chicos las cosas que hacen estos o sea no se sale de un círculo uh -huh. entonces mi intención era cómo agrandar ese círculo cómo obtener fondos que ellos trabajaran o hicieran un producto que tuviera que les diera un sustento porque enero y febrero cuesta mucho pasarlos para las dos instituciones una porque tiene que pagar el alquiler y ya no vende pastas en enero y febrero y la otra porque cierra y está haciendo su sede nueva y hay que terminarla y es un montón entonces les propuse realizar, primero fueron calendarios y después agendas, pero con un producto artístico que me parece que es, yo lo digo, no tengo problema, que es de excelencia, mm. porque realmente lo trabajamos con mucha responsabilidad, estéticamente muy cuidado. Y bueno, la venta de estas agendas es lo que les permite a ellos arrancar el año. Eh, con otro, con otro aire. Uh -huh. El 100% de lo que se vende es para ellos. 100%. 100%. Ahí va. Bueno, las agendas están buenísimas. Eh, capaz que no se van a apreciar totalmente los detalles. Eh, pero bueno, el diseño, digamos, está muy pensado. Cosas, porque yo soy agendera terrible. Buenísimo. Me encanta. Sí, ya quiero una, te digo. Eh, primero, el diseño está buenísimo. El, el tamaño es, el, eso te iba a decir el tamaño porque viste que hay agendas que son gigantes mm. no las puedes llevar es un lío y la agenda para tenerla todo el tiempo después el tamaño de cada día está bueno sí. porque no te ocupa tampoco toda una hoja no, y no. tenés el espacio correspondiente para escribir te tira todo el calendario completo que está bueno y, ¿Y al principio de mes cuando está donde sí, está eso, la vamos foto. a buscar ah otra cosa las hojas eh, son gruesitas sí. lindas bien sí sí buena calidad y a principio de mes acá tenemos Está una de las fotos, ¿no? Claro. Y, Elegimos 12 sí. deportes. Eh, en realidad, cuando yo estuve en el municipio, reinauguramos el Museo del Deporte Ajá. acá en la Torre Vicente. Sí, Gario. muy bonito está. La primera eh, muestra se llamó eh, Nacional, que eran todos los deportistas bayenses que habían llegado a um, selecciones nacionales o campeones nacionales. Entonces, con todo ese material de archivo que teníamos mm. con Sergio Alcalá, que era con el que habíamos estado investigando, aproveché y armamos esta agenda. Lo que tiene aparte es que habla de cada deportista. Por ejemplo, Eso. ahí estás leyendo a Claudio Simón, sí. que pocos saben. Y atrás tiene toda la data del toda deportista. Toda la data del deportista, que fue durante muchísimos años el récord nacional de 100 metros llanos. Mira vos, hace dos o tres años recién lo pudieron superar. Pero él tuvo, te dir, más de 15 años el récord nacional. Y uh -huh. es un deportista que tampoco es tan, tan conocido. Claro, y a, otra cosa, tiene eh, al principio, tiene como todo el mes en general, para que anotes, sí. y de fondo va cambiando según el deporte, como el logito. Digamos, acá por ejemplo vemos dos chicos corriendo y ahora en la siguiente, supónganse que es de ciclismo, vemos a un chico en bici. Claro, que en está cada una de las está en esa. Está buenísima. Ahí país. lo vamos a ver, a ver. ¿Sí? Eh, están súper pensadas, digo, como en cada detallecito. Sí, por eso es, porque yo pienso que la esa de Placánica es hermosa, todo el público de la foto son los chicos de las dos... Ah, si vos claro, te fijás, todo está vinculado con los chicos. Los protagonistas son los chicos de las dos instituciones. Mm. Ellos ya... Eh, ahora empezamos con las del 2025 que van a ser increíbles. Ay. La temática, no lo vamos a contar. Ah, conté un poquito. No, no. ¿Alguna temática? ¿Una punta de, eh, va por acá? No. Son ¿Nada? siempre muy distintas. Son absolutamente distintas una con la otra. Por ejemplo, la de patrimonio, las sí. reseñas las es? hizo la Comisión de eh, Patrimonio del Colegio de Arquitectos. O sea, no, no es que nosotros la llenamos con cualquier está todo como muy pensado ¿no? claro claro realmente eh, le ponemos le ponemos mucho mucha observación y mucho detalle a, al tema Ahí esa es la de Guido Pela la sacamos en las canchas de Guido la mamá de Guido un amor le al colo después le regaló el equipo que que usó Guido en esa en esa foto en serio sí, qué se, se llegó el equipo Después también de bochas, el presidente de la asociación de bochas le llevó una remera de un deportista de la, de la época. Bueno, y te contaba las de patrimonio. Sí. Sí, pasa que cada una tiene su historia, entonces no, nos vamos. Sí, la de, la de patrimonio tiene muchísimo trabajo porque fueron en 12 lugares y con los chicos vestidos de época. En lo que yo consideré que era la época de apogeo de ese edificio. Entonces, en la biblioteca Rivadavia es año 50. Y están los chicos vestidos y fueron un día normal a la biblioteca, en silencio. Vos no sabés cómo se portan, cómo ah. les gusta. Porque aparte aparezco yo y dice, ¡ay, la señora de las fotos! La y, señora de la foto. Y ya están, y bueno, hay algo importante, cada por eso se llama también otras miradas cada serie es con un foto fue con un fotógrafo distinto y acá o sea lo que vemos acá representado es eh, son las fotos que se van a estar exponiendo exacto bien bien eh, o sea que es súper variado realmente super las de las de rock qué no linda sé esta si... de fútbol sí está buena tiene ahí como la misma foto y sí Está Siempre buena. ponemos la referencia y ponemos los, nombres. o sea, en todas está la referencia del deportista claro. real, los dos bahienses. claro. Y eh, está y atrás esa. explicamos por qué, por ejemplo, la universidad a través de la Secretaría de Subsecretaría de Derechos Humanos aporta un dinero y ellos se quedan con tienen agendas que las reparten a Mira. cada consejero superior o alguna visitante ilustre de la universidad, entonces puede ser que no sea algún bahiense y nosotros tamo, tratamos de explicar quién fue Fred Cabrera de Lizazo, sí. o eh, Manu Ginobili o lo que sea. Tremendo. Sí. Eh, Me contabas la de rock, decías, cómo, ¿cómo está? La de rock fue la primera y mmm, las fotos las sacó Horacio Culasiati, después las sacó Facundo Morales, las de patrimonio, y Matías Ocampo, las de Deporte, y este año estamos trabajando con Pablo Presti. ¡Ah! Genio, Pablito. Sí, divino. Un crack. Estamos a, a full con estas que son muy difíciles. Y mmm, las de rock fue una intervención que también. O sea, la tapa de soda estéreo, no sé si la viste, con los tres chicos que Sí, están, la tenemos ahí, ahí, sí. ahí se la mandé el vikingo, por ahí la podemos poner. O la de los Cadillac, que nos fuimos allá al puente en Villarrosas. O sea, están vos no podés creer ahí está, o creo ahí que estamos está, claro esa foto es muy atrevida sí, es muy atrevida es divina y la idea de esto cómo surge de, de me, me digamos surgen, me de, surgen. De, de decir che, voy a poner a los chicos como si fueran me surgen como no me recrear preguntes. esa imagen sí, me surgen mira y es más a mí se me surgió la idea de ves mira lo que es eh, almendra esa <laughs> es buenísima el colo es un amor Ah, la de, la, esta la hicimos en el Miravalles, que le dejamos el Miravalles para que, si no parecen muy perfectas. Claro, está bueno, es, es Pero, verdad eso, que tengas la identidad también. Nos abrió un domingo la, el bar, divino Alejandro, y una madre hizo los, los moñitos. Ajá. Y nada, si vos ves la foto original, es un amor ver, ver eso. Se me ocurren, es más, se me ocurrieron y les planteé, hagamos. Esto para recaudar fondos, ves, esta es en la usina, la usina operando con el, eh, está el riel, así que los chicos nos sacaron la, la zorrita esa, nos dieron los trajes. Qué los divertido bemelucos. todo. Sí, aparte están, si vos le decís cinco minutos que tienen que estar en la pose sí. así, ya saben, <laughs> son modelos, son ¿no? increíbles claro. cómo trabajan. Qué lindo, qué lindo. Y, y ahora esta fue un trabajo sí. espectacular. Muy linda, está buenísima la foto que, es que eh, tangos en conserva, que es de la orquesta de Tangos sí. del conservatorio, tenía un, un concierto. Hablé con el director y entre la prueba de sonido y la actuación nos fuimos todos vestiditos y los chicos les dieron sus instrumentos, por eso está todo cableado y por eso está tan completo claro. lo que hicimos. Fue ocupar el lugar, el lugar. De, los, de los músicos porque si no era imposible armarla. No, no. Igual hay que darle un violín a, de un palo verde, no sé cuánto cuesta un violín. Sí, no, sí. no sé un millón de, un millón de pesos. Ves, está también. Pusimos tres chicas para Fred Cabrera y delizazo. Está buenísima, está buenísima, me encanta. Sí. Eh, te iba a preguntar cómo va a ser eh, la muestra digamos eh, lo van a hacer por sectores eh, divididas por las tres agendas digamos sí, ¿Las eh, tres so, tópicos son son las de rock están las 12 fotos después las de patrimonio y las de deporte eh, son ocho fotos de cada uno las de patrimonio más grande las de deporte van a estar en espejo con las reales ah como está puesto acá digamos sí, cómo está puesto en la pero agenda? en el mismo tamaño y sí, son tres series, Bien. que cada una tiene un panel explicando y con las referencias históricas y todo lo que se necesite para que la gente pueda leerlo y La aprender. verdad que es buenísimo. Esto va a ser en el Centro Histórico Cultural de la UNSO, en Rondo 29. Exactamente. Eh, así que, bueno, ahí va a 11 estar. 11 de la mañana. Sí, la inauguración. O, sí. Bien. Sí, porque... Martes 29, 11 de la mañana. A 20, eh, Rondo 29, todo, bastante todo 29. Todo 29, hay que jugarle, ¿eh? Sí. Y me interesaba también porque yo quiero que vayan los medios, por eso también eh, la inauguración es de mañana para... Sí, sí, es justo, está en la ronda de Porque de tenemos que promocionar y, bueno, yo te contaba, tenemos la Agenda uh -huh. 2025 y todavía no se fal nos faltan loguitos en la, en la agenda. Eso claro, significa que, que gente que acompañe aportando algún dinerillo. Está eh, bueno. Que no hay problema... Eh, nos consultan, el límite el inferior es, es accesible Bien. y um, van a tener después agendas para repartir con su logo. O ah, sea, qué lindo. Claro, no es que solamente lo aportan y es el, la presencia del logo. Según lo que aportan también Bien. Eh, les damos agendas para que una empresa, para que tenga como un regalo empresarial, Así que se comunican cualquier cosa con seres, con lazos o conmigo. Bien, ¿cuáles son los medios, eh, las eh, redes? Por Instagram, sí. Por Instagram, seguro. Bien. Por Facebook. Bueno, a mí me ubica todo el mundo. No. <laughs> está bien. No hay problema. Bueno, eh, este evento también está auspiciado eh, tiene el fondo municipal de las artes. Sí. Eh, bueno, Declarado la municipalidad de municip está declarada, declarada de intendente municipal por el, el consejo deliberante. Liberantes sí. está, está buenísimo, aporta un montón no ni hablar sí. eh, y aparte eh, y la secretaría de derechos humanos de la UNI sí ni hablar Ellos uh -huh. están desde el primer momento divinos eh, la secretaría de, de la UNI y algo importante ah y aparte por el programa de solidaridad cultural ajá las agendas tienen el programa de solidari solidaridad cultural que es la exención de impuestos o sea no es la excepción exención de impuestos sino que el impuesto en vez de ir al erario municipal va eh, determinada cantidad que se pacta a la institución y con esa plata nosotros estamos empezando así ah, bueno eso. eso desde siempre o sí desde el ah. la solidaridad cultural está en el instituto cultural desde hace muchísimos años y por ejemplo estuvo muchísimo no sé si no sé ahora pero yo te digo de la época que yo sé eh, floricultura ya el rosedal funciona con esos fondos uh -huh. eh, hay, hay un montón de instituciones que, que funcionan con esos fondos mira está, está bueno está muy bueno y aparte como es como Bortelix no solo es radio bayense, sino que se escucha por todos lados el año que viene la idea es que esta muestra sea itinerante yo me voy con la cajita sí la colgamos donde sea puede ser otra provincia no tenemos problema qué lindo y mi idea es poder Multiplicar este tipo de acciones para que otras asociaciones o desde municipios o como sea, ver la forma en que ellos también pueden lograr eh, tener productos que sean dignos y que aparte les, den, les reditúen. Claro, claro. Y la agenda es algo recontra-redituable, sí. digamos. Todo el mundo compra y y la tenés y la verdad que este tamaño está bueno eh, y aparte y la agotamos, ¿eh? se y agota sí, cada año Sí, más vale eh, escúchame 2025 van a ser tres también los tópicos no no es un tópico por año ah. o sea por eso acá hemos hecho 2024 2023 ah, 2022 están juntaron los tres años junté bien. los tres años para el año que viene veo de dónde puedo sacar plata mm, y bien por bueno le ya descartamos no va a ser algo de rock no va a ser algo de deporte y no va a ser algo de patrimonio. No. Mm, ¿De qué será? Es de qué será. Es de fachatadísima. Ay sí. Sí. Está Ay, muy buena. Qué bueno. Qué Después bueno. te cuento un poquito. Dale. <laughs> qué lindo. Bueno, la verdad que es una idea súper original eh, y esto de que vos decías de buscarle la vuelta, de que de que salga más allá, porque como decimos. La agenda la usa todo el mundo. Ni hablar. Y, y bueno, y no queda por ahí en ese trabajo, que eso puede llegar a pasar, ¿no? Por ahí lo, lo termina comprando la misma familia. Exacto, o, o en los mismos... O círculos los bonos de, de cuando, contribución, exacto. viste, es, que por ahí es la familia, ahí. el vecino, mm. o cuando arman, eh, que no está mal. No, no. Pero vale. por, por lo general eh, en los, están en los puestitos, uno al lado del otro, en una feria, entonces el de la derecha le compra al de la izquierda y... Entonces, esta sí, es sí, una acá forma... Sí, está bueno de ir un poco más allá. Le estamos, acá, eh, estamos ni sacándole plata, porque estamos entregando un producto, o sea, estamos vendiendo sí. un producto... Sí, sí, que tiene un diseño, escúchame, eh, como que te lo hace un diseñador, básicamente. Está hecho por un por diseñador. Por eso. Entonces, eh, anda a cualquier diseñador y buscás y le que te haga una agenda y capaz que te sale mucho más caro. No, no, ni hablar. No, Así no, que... eh, está bien el diseñador, muy bien las fotos, eh, los espirales son lindos, no se rompe, eh, es un producto. Es más, la universidad hace tres años ya que nos acompaña mm. y los consejeros superiores, los decanos, claro, todos andan con esta agenda. Claro. Así que, así que funcionar funciona. Funcionar <laughs> funciona perfectamente. Tremendo. ¿Y por qué decidiste hacerlo ahora que pasaron las tres, digamos, eh, los tres años? No, eh, se me ocurrió un día antes que cierre la convocatoria de Fondo Municipal de las Artes. En un momento de ocio, sí. obviamente, estaba así y leí Sí, tus momentos de ocio son de creación igual. Y, pero es que son, el momento de ocio es de creación. Bien. Es muy difícil que haya creación cuando estás a claro, mil a arriba sí. de un tren bala. Sí, sí. O sea, hay que tomarse esos esos momentos. Mm. Para mí son recontraproductivos. Me aclaran un montón mi vida. Y sí, sí. Estaba leyendo que al otro día cerraba la inscripción. Sí. Y se me ocurrió, digo, uy, qué bueno, a mí me pasaba algo con esta. Yo estoy muy orgullosa de la idea y de la realización de todo lo que estamos haciendo. Y me parecía que las agendas, al ser perecederas, las fotos se iban. las sentía como que las iba perdiendo. Claro. Las iba iba per, perdiendo esa vigencia de. El material. Tenía que, claro, tenía que andar buscando en mi celular y mostrando lo que había hecho con Soda Estéreo porque no era lo mismo. Eh, eh, sentía que lo perdía. Entonces, para poder visibilizarlas todo el tiempo, me pareció que lo ideal era hacer esta muestra. Ah, bueno, claro, Entonces, claro. Entonces, es por eso que... Y justo ponemos, en este momento, que eh, como que te, te va a dar más visibilidad y potencia y lo de la a, agenda la que, 2025. a la gente 2025. Y mi idea en el 2025, en serio, es que ya tengo algunas invitaciones por amigos que viven en otros lados. Qué eh, bueno eso llevarla, mostrar, y si van asociaciones o todo, analizar ahí en el momento a ver cómo se puede ayudar, eh, qué otras salidas le podemos dar, porque a mí se me ocurren otras cosas también. Mm. Así que hay que ver cómo se puede trabajar en el lugar para con, con lo que tienen para que puedan, nada, enriquecerse. Y, y también, te digo, los chicos están reentusiasmados y sí más vale Aparte, sale tu foto en una agenda escúchame sí aparte que nos ha pasado últimamente que cada vez que presentamos la agenda hay noticiero que lo transmiten vivo claro salen en el diario ahora este fin de sale hoy salió en otro medio gráfico que está buenísimo y los chicos se ven y toman una seguridad y sí y en la vamos. familia está súper agradecida también porque están recontentos hemos tenido casos de chicos eh, autistas, porque Lazos trabaja mucho con... But, eh, dentro de los chicos que van a los talleres, eh, est están, y que la primer se empacaban y no querían, y se empacaban mm. y no querían, o sea, como que nos costó un montón, y este año no tuvimos problema con ninguno que se empacara. Y, ya se porque el otro día decía 40 grados, les poníamos unos sobre todos, que eran um, pesadísimos, se la rebancaba, ¿tenés calor? No. ¿Viste? Divinos, se dejaron maquillar muy, muy bien, la verdad. Bueno, bien. Espectacular, sí. Tremendo, tremendo. Eh, bueno, Marcela, para agradecerte por haber venido, felicitarte, la verdad, por todo este trabajo y hacer extensiva, si te parece, la invitación. Entonces, para sí, el martes vale, el y toda martes la semana. El martes a las 11 de la mañana, en Rondo 29, acá nomás. Acá nomás. Eh, vamos a estar ahí con los chicos el martes. Ah, bien. Sí, sí, porque aparte mi idea también es sacarle fotos con su foto. Ah, lindo. Eh, vamos a hacer un backstage ahí para ver qué qué hacemos en el futuro con ese backstage. Está bueno. Sí, sí, sí. La, la verdad es que yo tengo que agradecer especialmente a la gente de lazos y de seres que me permiten llevar a cabo estas locuras también mm. y se prenden y están buscando ropa y convocan a los chicos y con los padres los tienen que llevar, o sea, no es tarea fácil no, lo que No, no, más vale, más vale. Yo digo la idea, viste y después, bueno, estoy obviamente en la foto. Yo elijo, elegí los deportistas, o sea, ese, esa parte de preproducción la hago yo. Sí. Pero toda la parte de preproducción, de ir enseñándole a los chicos de quién man, a quién van a representar para que entiendan lo que están haciendo, eso es un trabajo de de Daniela, de, de Lazos, de, de, de la gente de Ceres, que la verdad eh, está buenísimo y aliviana mucho la tarea. Claro, claro, sí, 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 que es en conjunto. Bueno, entonces invitamos a la gente a esta muestra fotográfica Otras Miradas, el martes a las 11 horas. Y eh, sigue de lunes a viernes de 8 a 18 y a partir de ahí entonces si no pueden esa pueden sí. pasar pero estaría cosas. bueno que pasen ese día si si se puede sí 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 porque van a estar los chicos y les va a encantar uh -huh. buenísimo si benísimo. les piden autógrafo, ya sería ¿viste? <laughs> genial bueno Marce gracias no, por haberte a vos, venido una, acá una reina bueno la próxima para la 2025 te venís de vuelta obvio ya está obvio. Sí, aparte vale. que yo quiero la mía así que después te pido cuando ya esté sí sí <laughs> Bueno. En, un mes, en un mes sale. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Marcel No, a vos. Bueno, eh, cerramos de esta manera este Newsterix de día viernes.